A pesar de toda su trayectoria como modelo, la Miss Mundo Astrid Carolina Herrera nunca imaginó que también le tocaría posar para el mes de marzo del calendario 2007. No vas a quitar la cara del sueño que tenemos, porque bellas ya somos. ¿Ya escucharon la base? El polvo. Y ahora viene... El Parque Nacional Canaima posee una de las formaciones geológicas más antiguas del continente. Preservar esos espacios es el norte de esta noble iniciativa ecológica. Entonces, fíjate, ese es el lugar. Ahí. Katie Moreno te invita a descubrir los secretos de la selva en el Parque Nacional Canaima. Nos encontramos a 40 minutos de Santa Elena de Guairén, en el Mirador de Santa María. A mis espaldas pueden observar una formación de arena y arcilla que contrasta perfectamente con la piel de Astrid. Queríamos integrar un poco los colores del vestuario a la locación. Obviamente los colores del vestuario son un poco más fuertes. Y le pusimos un top de unas pepitas de madera con una forma de traje de baño que le tapara el pecho. Le pusimos un cintillo checuana. En la parte de abajo es una especie de pareo que hicimos con una tela de yute. Y a ver, esa es la mirada, Astrid, bellísima. Dos, tres, un poquito la cara abajo, amor. Ahí, bella, voy. Tuvimos un largo trabajo con un secado totalmente liso y planchado, con unas pequeñas extensiones doradas. Lo estiramos de una isla. Con este Carolina fue un trabajo bastante, que se quiere decir, fácil, ya que Astrid tiene un rostro muy, muy venezolano, el cabello negro, la tez blanca. Entonces lo que se hizo fue jugar más con la locación y el vestuario, obviamente. Wow. Tuvimos que broncear, ya todo el mundo sabe que ella es la piel más blanca de Venezuela. Bueno, yo duré 45, 50 minutos en ese proceso y bueno, ya verán en el calendario, va a ser hasta el 2007. Billy, cuéntanos un poco de la locación, que es fantástica. Estamos en una montaña de arcilla con arena y en un principio había visto los dos calendarios que había realizado Astrid. Había estado siempre en agua, ¿no? Entonces, bueno, nos gustó este sitio porque el colorido de la roca es rojizo y con su piel le dimos un tono de maquillaje dorado. Se ve súper, súper lindo y sus ojos destacan mucho más. Es hermosísima. Esa es la actitud. Reina del mundo. Actriz. Animadora con mucha chispa. ¿Cómo se siente Astrid Carolina Herrera de participar en su tercer calendario Amazonian Project? Realmente me siento dichosa y sorprendida. El yo venir para acá, para la Gran Sabana, era para cubrir el detrás de cámara del calendario Amazonian Project 2007. Cuando de repente recibo la llamada de Rita y me dice, mira, vas a hacer fotografía. ¿Hello? ¿Cómo es la cosa? Me puse nerviosa porque no venía preparada psicológicamente para fotografías, ¿no? ¡Tómame foto, Frank! ¡Escalando esto! Billy, ¿cómo fue la composición de la fotografía? El lugar donde fuimos era muy interesante, ¿no? Porque eran como una especie de cavernas, ¿no? Entonces, la idea era como si ya estuviera saliendo de una de las cavernas, ¿no? Y otra era ella sentada encima de las rocas
como si fuera una diosa indígena, ¿no? Okay. La diosa que está bajando del cielo, la que está divisando todo su terreno. ¿Qué será Astrid el día de mañana? Yo espero poder seguir colaborando con Amazonian Project y creo que es una actividad que todos debemos apoyar, la conservación y la concientización de lo que son nuestros recursos naturales y mucho más el Amazonas.